Los ataques de Nicolás Maduro y Tarek William Saab tienen una razón de ser muy concreta. No perdonan el hecho de que me haya negado a firmar un acuerdo fraudulento en República Dominicana. Eso llevó al descalabro completo del gobierno y eso se vio muy claro en el fraude del 20 de mayo. Pero tampoco me perdonan el hecho de que hayamos levantado toda la solidaridad de las democracias en el mundo y hoy están plantadas en defender con toda la presión democrática al pueblo venezolano. Tampoco perdonan el hecho de que nosotros nos hayamos trancado en negar el financiamiento fraudulento, corrupto e inconstitucional que pretendían hacer saltando la Asamblea Nacional. No perdonan tampoco el hecho de que nosotros hayamos levantado el país en manifestaciones en todas partes para lograr el cambio en Venezuela. Pero les digo algo, seguiremos luchando sin miedo. Venezuela no está sola y yo se los puedo asegurar, el cambio es inevitable.